Buenas tardes. Con motivo de cumplirse los 150 años de la llegada del ferrocarril a Calatayud, en la UNED hemos querido conmemorar este hecho con un ciclo de conferencias que celebraremos todos los jueves a las 6:30 de la tarde, desde hoy, 14 de noviembre, hasta el jueves 19 de diciembre. Hoy comenzamos el ciclo con una conferencia titulada La cuestión del ancho de vía en el ferrocarril, a cargo de don Ángel Maestro Martínez, politólogo, sociólogo y periodista, es decir, un hombre polifacético. Es uno de los más destacados estudiosos españoles del ferrocarril, especialmente de la tracción a vapor y también del ferrocarril moderno, particularmente de la tracción diésel. Autor de cientos de artículos de esta especialidad en revistas como Vía Libre, Líneas, Trenes Hoy, Hobitren, Trenmanía, etc. Autor de libros como Las grandes locomotoras de vapor en España, La edad de oro de la tracción a vapor, Los años 30, El gran libro de las locomotoras españolas, Las locomotoras Mikado en España o el más conocido Hitos del vapor, que recoge una amplia pormenorización de hitos de la locomotora de vapor en su historia, desde Stephenson hasta las últimas realizaciones de la misma en el siglo XXI. En otro aspecto distinto, Ángel Maestro es un reconocido experto en temas políticos e históricos de la antigua Unión Soviética, de la Rusia actual y de China. Colaborador habitual en este campo en los periódicos digitales El Manifiesto.com, El Semanal Digital.com y autor de varios libros de la especialidad. Ángel, bienvenido a Calatayud. Tienes la palabra. Pues muchas gracias a don Julio Fuentes, director de este extraordinario centro, por su amabilidad y por sus frases que me dedica cariñosamente. Bueno, pues quisiera comentar que al conmemorarse, cuando el 16 de mayo de 1863, el primer tren que salió de Madrid para inaugurar la línea Madrid-Zaragoza, primero paró, bueno, un tren, convoy especial, en el que viajaban el ministro de Fomento, el ministro de Marina y un ingeniero de ferrocarriles, pero también político y que después llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros varias veces con Alfonso XII y con la regente María Cristina, como era Práxedes Mateo Sagasta. Pues estas tres personalidades viajaban, entre otras muchas, en ese tren especial. Y luego después, al final, haremos un comentario más festivo para salir de tecnicismos. Cuando se inaugura la línea Madrid-Zaragoza el 16 de mayo de 1863, ya el tema del ancho de vía ya estaba casi resuelto en Europa y en España se podía haber decidido antes. Porque habían pasado 15 años desde que el Barcelona-Mataró de 1848 fue el primer ferrocarril de la España peninsular. Como ustedes saben, no de España, porque de España el primer ferrocarril fue en Cuba, en 1837, en la línea La Habana-Güemes. Precisamente es curioso que Cuba tuviese el segundo ferrocarril de América después de los Estados Unidos, por delante de naciones mucho más avanzadas como puede ser Argentina o Chile, pero bueno, el primer ferrocarril de la España peninsular fue el Barcelona-Mataró, como saben, de 1848. Entonces, cuando ya se inaugura la línea Madrid-Zaragoza, pues este tema del ancho de vía ya había sido sometido a discusiones feroces, de todo el punto de vista político, técnico, de muchísimos aspectos. Y hubo una reforma que se pudo haber hecho del ministro de Fomento Reynoso, que en 1854 proyectó haber cambiado el ancho de vía español cuando todavía era tiempo de haberlo hecho. Pero sobre el ancho de vía español se han dicho cantidad de inexactitudes. Se decía que el ancho de vía había sido un tamaño bastante superior a los ferrocarriles de ancho internacional, esgrimiendo razones que podían ser de tipo militar para evitar la invasión. No, esto es absolutamente inexacto y aprovechar las vías. Se debió a que, según la técnica de la época, la locomotora de vapor se pensaba que cuanto más ancho fuese la vía, más posibilidades tenía. Por ejemplo, se podía aumentar la superficie de emparrillado, la superficie de calefacción, bajar el centro de gravedad y tener ruedas motrices de mayor diámetro. Pero el error este se cometió por tres ingenieros, los hermanos Huber Case y otro ingeniero de caminos, Calixto Santa Cruz. Pero insisto, siempre que he procurado tocar este tema, que no es culpa exagerada tampoco de estos señores, sino que estos señores lo hicieron de acuerdo con la tecnología de la época. Y en la tecnología de la época,
todavía estaba incipiente, qué ancho de vía es el más útil, el más interesante, porque había el ancho de vía español de 1672 milímetros o 1674, el ancho de vía internacional de 1,44, exactamente son 1435, y el ancho después de Rusia de 1520 milímetros, y otra cantidad de modelos que se hicieron con ancho de 1,80, de 1,60, anchos totalmente diversos. Pero no carecían, para la tecnología de la época, insisto, de razón estos señores. Pasa que después se pudo haber subsanado este error cuando todavía ha habido tiempo. Las locomotoras, como les he dicho antes, con el ancho de vía español, se pensaba que tenían unas posibilidades muy superiores en potencia, en arrastre de los trenes, superior al ancho europeo, porque se confiaba en que las dimensiones de la locomotora irían aumentando a medida que fuese más ancho el ancho de vía. Pero, ¿qué ocurre? Que luego la tecnología lo fue supliendo. Pero a tal punto se llegó que en Inglaterra, un gran ferrocarril, el Great Western, llegó a tener un ancho de vía de 2,13 metros, ancho gigantesco. Y esto duró hasta finales del siglo XIX, creo recordar que hasta 1888 aproximadamente. Bueno, con el ancho de vía de 2,13, no cabe duda que entre los ferrocarriles británicos, con el ancho internacional, y este, el Great Western, con este ancho de vía, bueno, aparte de que la línea que se proyectó estaba muy bien diseñada, fue un gran ingeniero, que era Isbar Kingston Brunel. Brunel fue un hombre que hizo una línea extraordinaria, como fue el Great Western, línea también hecha de trazado, que es una línea hecha sobre 1840 y tantos. Él nació en 1806 y murió en 1854. Bueno, pues esta línea ha permitido, con mínimas modificaciones, que hoy día los trenes diésel británicos AHST lleven circulando por esa línea a 200 km por hora desde hace años. Una línea construida con mínimas modificaciones en época tan, tan antigua. Demuestra que la línea estaba perfectamente construida. Entonces, este ancho de vía consiguió locomotoras verdaderamente sensacionales. Les leeré, por ejemplo, unos pequeños detalles. Bueno, y con esta línea, en 1930, estamos hablando ya de hace unos cuantos años, estaba el tren de vapor más rápido del mundo, que era el Cheltenham Volador, que se conseguía con una velocidad promedio de 132 km por hora. Pero mucho antes, ya en la época que me refiero, más antigua, de 1830-1840, con las locomotoras 111, un sistema primitivo, hecha por Daniel Goods, que fue también un gran ingeniero, pero con ruedas motrices nada menos que de 2,44 metros, ruedas tan gigantescas, porque se consiguieron velocidades de 125 kilómetros por hora en 1846. Fíjese usted lo que supone conseguir en 1846 125 kilómetros por hora. Eso supone un avance pues superior incluso al que tendríamos hoy día con la alta velocidad, porque resulta dificilísimo. Esas velocidades para el hombre del siglo XIX eran algo tan gigantesco que no se podían casi ni imaginar. Entonces, estas locomotoras, como le digo, de Daniel Goods, de 2,44 metros, era basada en la técnica de entonces, que se pensaba que la locomotora debía tener un enorme diámetro de rueda, y el enorme diámetro de rueda se podía obtener por ese ancho tan exagerado de 2,13 metros. Naturalmente, que las locomotoras fueron en Inglaterra las más potentes que había, las de mayores velocidades, pero luego después la tecnología fue demostrando que no se debía depender exclusivamente del diámetro de rueda, sino que la tecnología de los mecanismos internos podía totalmente soslayar el problema del diámetro de rueda y no recurrir a esos diámetros tan exagerados. Se llegó a tal punto que una de las locomotoras, según mis investigaciones, es la máxima que he encontrado de diámetro de rueda, se llegó a conseguir un diámetro de rueda, la locomotora Pearson, de 2,74 metros. Fíjese, 2,74, casi 3 metros de diámetro de rueda. Imagínese qué monstruo, de qué dimensiones tan espectaculares. Máquina que también corrió pues a 140 kilómetros por hora. Y esto, hasta 1880, empezó ya a pensarse en que había que no se podía dejar este ferrocarril aislado del resto de los ferrocarriles ingleses, y se pensó unirlo precisamente al resto de la red británica de ancho internacional, de 1435 milímetros. Y ya la tecnología permitía no depender exclusivamente del diámetro de rueda. A tal punto que, bueno, según la evolución que fue desarrollándose ya en el siglo XX, una de las locomotoras
más veloces que Hugo en vapor, fue una 232, 232 de los ferrocarriles alemanes, ya en plena época del Tercer Reich, que llegó a correr 200 kilómetros por hora, pero no fue el récord lo tuvo una locomotora británica, para mi opinión, de prestaciones inferiores, pero se aprovechó el perfil de vía, que era mucho más favorable, porque fue en una ligera bajada. Entonces, esta tecnología demostró, y sobre todo este genial ingeniero que fue André Chapelon, que hemos hablado de él varias veces y hemos escrito mucho sobre él, este hombre demostró que con el perfeccionamiento de los mecanismos interiores, sin llegar a esos diámetros de rueda tan exagerados, tan bestiales como les he contado, el diámetro de 2,74, ¿verdad? Que son cifras monstruosas, pues se podía por los mecanismos interiores, por ejemplo, reduciendo, mejorando mucho sobre todo los pasos de vapor, los circuitos interiores, entonces demostrando que se podían conseguir velocidades con diámetros muy inferiores. Entonces, ya en 1891 se suspendió ya el Great Western, suspendió sus experimentos y fue ya fusionado con el resto de la red. Se fundó. En España, desde luego, pudo haber posibilidades en 1854, o sea, 9 años antes de inaugurarse el ferrocarril Madrid-Zaragoza, de haber caído en el ancho de vía ya internacional. Pero se dejó pasar aquella oportunidad y luego ya era muy tarde. Hubo muchos proyectos, pero incluso avanzó el siglo XX. Por ejemplo, Alfonso XIII pues tenía un tema verdaderamente preocupante para él de unificar el ancho de vía español con el ancho de vía internacional. Pero era tan caro ya en aquella época cambiar todo el material motor, las locomotoras, los coches, los cambios, los desvíos, los vagones, todo el problema era insoluble. Y escribió a Eduardo Maristany, que era presidente de la compañía MZA, pidiéndole el cambio. Y tanto MZA como el Norte le informaron de que teóricamente se podía hacer, pero que sería imposible, insoluble por el coste financiero. Usted imagínese lo que es todas las locomotoras de vapor de la época, cambiarlas de ancho de vía internacional, o sea, española a internacional, serían cifras ya imposibles de sostener. Y sobre todo, los cruces, los desvíos, todo el problema. Y ya se demostró que con el ancho internacional, aun siendo inferior al ancho español, pues se sacaban cargas enormes y tonelajes gigantescos. Pero siguiendo con el ancho de vía y con este tema que ya parecía que estaba olvidado después del Great Western, lo asombroso es que en pleno régimen del Tercer Reich, con sus a veces construcciones poco megalomaníacas, pues se llegó a pensar en el delirio del poder hitleriano, cuando Alemania ya había ocupado pues Bélgica, Holanda, Francia, Noruega, y había derrotado, era prácticamente el amo del continente. Llegaron a pensar, en Alemania se pensó en un concepto nuevo del ferrocarril, un concepto totalmente distinto por sus dimensiones. Y se llegó a proyectar, y existen planos, numerosísimos planos sobre el tema, de un ancho de vía de 3 metros. Con un ancho de vía de 3 metros, imagínense las dimensiones tan gigantescas, tan colosales, y esto se proyectó especialmente para los países del este de Europa. Cuando se invade la Unión Soviética y empiezan a ocuparse de extensiones enormes de terreno, y son los triunfos alemanes del año 41 y del año 42, donde parecía que ya la Unión Soviética pues habría recibido un golpe mortal, se pensaban en esos proyectos hitlerianos de colonizar el este de Europa como si fuese una especie de colonias para la raza superior. Es asombroso también, un detalle, es curioso ese odio especial del régimen hitleriano hacia los eslavos, cuando yo creo que sería más lógico que esa antipatía la sintiesen a todas las razas, pero hacia el eslavo se sentía un desprecio de considerarles eso que llaman un termerche, no sea una especie de subhombres que eran listos para la esclavitud, no valdrían más que para esto. Entonces se pensó en esas tierras, con esas extensiones gigantescas rusas, en hacer ese ferrocarril de 3 metros. Con ese ferrocarril de 3 metros, ya las proporciones que se cogieron eran inmensas, gigantescas. Porque, como les digo a ustedes, el carril, por ejemplo, el carril se pensó que fuese de un peso de 95 kilos por metro. Fíjense que supera todo lo que hemos visto hoy día hasta la alta velocidad. Pero los tonelajes de los vagones que se pensaban, de los que existen numerosos dibujos, diagramas, tanto de vagones como de coches de viajeros o de locomotoras, pues fíjense, se llegó a pensar en vagones de mercancías de 12 ejes listos para cargar 320 toneladas. Imagínense las cifras son tan gigantescas que causan asombro. Y entonces se pensó también coches de viajeros de 41 metros listos en tercera clase, primera no sería diferente, para 460 personas.
460 personas por un coche de viajeros. Fíjense las dimensiones. Claro, a su vez, para remolcar esto, hacían falta locomotoras de potencias inauditas. Porque se pensó tanto en investigación, en locomotoras diésel, locomotoras eléctricas, locomotora de turbina de gas, locomotora de vapor clásica, locomotoras eléctricas, para velocidades de 250 kilómetros por hora, debido a ese ancho tan gigantesco. Y cuando se ven diagramas y se ven fotografías de los proyectos, los coches, por ejemplo, un coche restaurante, pues no parece un coche restaurante de ferrocarril, parecen salones de transatlánticos, incluso con dos pisos, con escaleras interiores, dimensiones, pequeños teatros también dentro de cada coche de viajeros. Imagínense, con esas proporciones tan monstruosas, con coches de 41 metros, pues claro, es que supera todo lo que hayamos podido nosotros imaginarlos. Son cifras tan bestiales, tan exageradas, que supera todo. Entonces se pensó, estas líneas de ferrocarril iban a ser amplísimas, ambiciosas. Estaba pensado en el oeste, estaba proyectada la línea de Berlín-París. Pero en el este, que era donde la principal fuerza cogía, se pensaba la línea que fuese Berlín-Breslau. Breslau actualmente pertenece a Polonia, a consecuencia del reparto de la Guerra Mundial, ahora es Wrocław, pero vamos, era la capital de Silesia. Entonces, Berlín-Breslau, Lwów, que también pertenecía a Polonia, y el antiguo imperio austrohúngaro, Sachsen-Weimar, pero cambió el nombre, y hasta Stalingrado. O sea, en líneas de dimensiones colosales, recorriendo esas grandes planicies rusas y europeas, con lo cual se podía construir ese ancho de vía, porque claro, con una zona de orografía difícil, sería imposible construir esa línea. Pero las ideas eran tan ambiciosas que correspondían a ese concepto de maníaco de la potencia del Tercer Reich, dominador de Europa, y con un ferrocarril acorde a sus pretensiones. Igual que existen de aquella época las obras y proyectos del arquitecto Albert Speer, los nuevos mausoleos, por ejemplo, en Alemania, palacios, un arco de triunfo para la victoria alemana que sería pues superior, 5 o 6 veces más grande que el arco de triunfo de París de Napoleón, o sea, dimensiones acordes con esas cifras que son tremendas. Y como les he dicho entonces, con un ancho de vía de 3 metros y un gálibo de 7 metros, o sea que son proporciones que no representan ya el concepto de ferrocarril, es algo distinto, gigantesco. Y lo que le digo, las potencias de locomotoras se pensaban en varias máquinas, potencias de 20.000 caballos, 22.000 caballos, para poder sacar esos trenes tan monstruosos. Esto, a medida que se produjo la derrota alemana cuando empezó en Stalingrado y luego otras batallas posteriores, como fue la de Kursk, y eso, pues ya entonces se borró esta idea. Pero el proyecto era, si hubiese quedado en Rusia vencida, haber hecho ese proyecto de ferrocarriles que recorrería en Europa al este y al oeste, con dimensiones nuevas, un ferrocarril totalmente distinto. Pero, sin remontarnos entonces a esas posibilidades inmensas, las posibilidades del ancho de vía normal, digamos internacional, el ancho de 1.435 milímetros, pues ha demostrado que se podía también perfectamente, como vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos se han sacado también cargas y tonelajes tan enormes con el ancho de vía internacional que superan también los conceptos europeos. En tiempos de la tracción vapor, las mayores locomotoras que ha habido nunca en el mundo, en máquinas articuladas norteamericanas, las gigantescas Ballet, Comp 1 de simple expansión de los modelos que había, por ejemplo, del Norfolk and Western. Máquinas que llegaban a tener a veces una superficie de parrilla de 12, 13 metros cuadrados. Téngase en cuenta que una locomotora española de más superficie de parrilla, una Santa Fe, pues tenía 5,3 metros cuadrados. O sea que imagínese las dimensiones de esos monstruos. 1, 4, 4, 1. Se había tanto en las más potentes que ha habido nunca, en mercancías, fueron máquinas Compun del ferrocarril Norfolk Western, porque le dio un buen resultado y consiguió las máquinas de mayor esfuerzo de tracción. Máquinas de tal esfuerzo de tracción que construidas en 1950, hasta los años 90 y algo, no se ha conseguido con la tracción diésel superar esos esfuerzos de tracción. O sea, lo cual demuestra que las posibilidades que había de la locomotora de vapor eran inmensas. Porque aquí estamos acostumbrados muchas veces a considerar que la máquina de vapor, pues que era un viejo cacharro, útil, sí, para trenes nostálgicos, conmemorativos, pero las posibilidades de la locomotora de vapor fueron inmensas. Lo que pasa es que se paró la investigación en los años 50 del pasado siglo, se paró la investigación y ya pues se fue quedando como una cosa de reliquia histórica. Pero a veces, todo por motivos, no ya técnicos, sino por motivos de lo que ahora se denomina el marketing. Por ejemplo, en China,
En China se construyó una línea dedicada a locomotoras de vapor en los años 80, de 900 kilómetros aproximadamente, pensada para máquinas de vapor. Y esa línea, con poquísimos años de antigüedad, se suprimió cuando fueron los Juegos Olímpicos de Pekín, porque el régimen chino consideraba que de cara al exterior convenía dar la imagen de un ferrocarril moderno, y el vapor lo consideraban como una cosa que causaba mala imagen, anticuada, con máquinas que no eran tampoco últimos modelos, pero muy modernas sí, porque en China se construyó el locomotor de vapor hasta cerca de 1990. Máquinas 151QJ, que era un modelo soviético perfeccionado, pero máquinas que podía haber un resultado, y ha quedado en China la máquina de vapor relegadas a servicios muy secundarios, en líneas secundarias. Pero en líneas principales fue por esto. Bueno, por las locomotoras americanas, como le digo, estas 1333, por ejemplo, las máquinas Allegheny, máquinas con 7.698 caballos. E incluso se llegó con una máquina articulada del Pennsylvania, las Q, una 2232, a conseguir 8.200 caballos, que según mi investigación, puedo estar equivocado, es la potencia más alta alcanzada nunca por una locomotora de vapor. Y les hablo a ustedes de 1942, o sea, fíjese, cifra ya año tan antiguo, lo cual demuestra que las posibilidades eran inmensas. A consecuencia de esto, pues se sacaban tonelajes, que eran tonelajes gigantescos. Máquinas, por ejemplo, que podían remolcar 100 vagones de mercancías, con cargas en trayectos fáciles, naturalmente, cargas de 12.000, 13.000 toneladas. Y después, posteriormente, pasando ya a la tracción diésel en Estados Unidos, que es el reino de la tracción diésel, porque, como saben, la electrificación pues solamente está limitada a unas zonas del este del país, al gran corredor Boston, Nueva York, Washington, y ahora se especula con una posible alta velocidad en California, pero el transporte básico en Estados Unidos de cargas, que es lo fundamental, porque el ferrocarril americano está basado en las cargas, pues son las locomotoras diésel. Con las locomotoras diésel, utilizando con una sola maquinista, una pareja simplemente, en triple y cuádruple tracción, manejadas por un solo maquinista, se llega a veces a meter 6 locomotoras, 2 en cabeza y 4 en cola, pues consiguen cargas brutales de 15.000 toneladas. 15.000 toneladas son cargas que en Europa serían absolutamente inviables, por el peso por eje, porque el peso por eje de una locomotora norteamericana pues viene estando en 32 toneladas, o sea que es imposible para Europa mantener esos esfuerzos tan enormes. Y también se utiliza en Estados Unidos actualmente la tracción distribuida, pero no la tracción distribuida en el concepto que tenemos aquí, como si por ejemplo vemos un tren, un 103 Siemens, es un concepto distinto. La tracción distribuida es que lleva 2 locomotoras en cabeza, una en medio del tren y 2 atrás. Entonces esto, según ellos, según las investigaciones, les consigue ahorro en el combustible de un 8% hasta un 10% por la facilidad que tienen en las curvas para poder sacar esos tonelajes tan inmensos. O sea, es un concepto de tracción distribuida, pero que no conviene compararlo con lo que tenemos aquí en la tracción en la alta velocidad. Entonces, como les digo, las posibilidades de la tracción del ancho de vía norteamericano y el ancho de vía europeo internacional, pues se ha puesto de manifiesto que no hace falta recurrir, ni mucho menos, a esos anchos de vía desmesurados. Y con el ancho internacional se pueden conseguir potencias. Claro, un asunto fundamental son los enganches. Si no tuviese los enganches estos americanos con los enganches europeos, sería imposible el poder revolcar esas cargas. Creo que estos datos, pues hombre, creo que son bastante interesantes, porque demuestran otra vez más las inmensas posibilidades del ferrocarril. No ya me refiero a la alta velocidad, sino a la ventaja que tiene para las grandes cargas. Entonces, volviendo al ancho de vía de los ferrocarriles españoles, cuando se decide construir lo que se llamaba entonces NAFA, Nuevo Acceso Ferroviario Andalucía, pues entonces se plantea la disyuntiva de escoger el ancho de vía internacional o el ancho de vía español. España, no podemos equivocarnos a pesar de cosas triunfalistas, España es un país periférico. España no está en el centro de Europa. En el centro de Europa, pues sí, si fuese Austria o fuese Suiza, sería más lógico. Pero en España ya estaba bastante bien resuelto lo del transbordo de mercancías por las fronteras. Porque en los procesos Transfesa, por ejemplo, ya experimentados hace muchos años, y no digamos ya pues el sistema de rodadura desplazable de Talgo. Temas que están absolutamente preparados. Y entonces con esto, para mi modesta opinión, se consiguió el hacer dos ferrocarriles, con lo cual hoy día España cuenta
con dos sistemas completamente distintos. Pero es que si encima metemos el ancho de vía internacional, el ancho de vía nacional, electrificación a 25.000 voltios o alificación a 3.000 voltios, pues creo que se complica y se construyen dos ferrocarriles, lo cual ha venido en deterioro, para mi opinión, de la red general, un abandono de la red general en muchas partes para concentrarse exclusivamente en la alta velocidad. Y es curioso, porque se hicieron multitud de informes entonces para ver qué se decidía. Pero llegó un punto, en la época del ministro Barrio Nuevo, ministro de Transportes, en la que se dijo oficialmente, el gobierno ha encargado a la Renfe un estudio sobre el cambio de ancho de vía, que las ventajas, los inconvenientes, las diferentes condiciones. ¿Y qué ocurrió? Que se le dijo, le dijeron en la Renfe, hablando claramente, dijeron, ¿cómo quiere usted el informe? ¿Favorable o desfavorable? Y dijeron, bueno, pues lo queremos favorable. Entonces, naturalmente, pues se hizo favorable, se cambió toda la tecnología. Eso es como si quiere usted un filete y dice, ¿cómo lo quiere? ¿Poco hecho o muy hecho? Pues entonces fue lo mismo. Dice, queremos el informe favorable. Naturalmente, pues recurriendo, existen cantidad de argumentaciones para justificar el cambio de ancho de vía. Pero el resultado, para mi opinión, ha sido que España cuenta con dos redes distintas y además, a pesar del triunfalismo, que ahora, por ejemplo, se habla de la unión de Barcelona con la frontera francesa para hasta París, los tiempos de recorrido pues no son competitivos porque el ferrocarril, para modesta opinión y por lo que puedo ver, es muy útil de alta velocidad para distancia de 600 kilómetros, 700 como mucho, pero, por ejemplo, Madrid-Helsinki, pues quitando algunos que somos verdaderos forofos, pues lo haríamos, pero la gente normal pues no iría en ferrocarril, iría en avión, muy posiblemente con gran porcentaje de probabilidades. Y con esto se ha construido, se ha repetido otra vez el error Subercase. Subercase les he dicho que fue el ingeniero de caminos que diseñó el poner el ancho de vía español frente al ancho internacional. Y si esto en 1848 tenía una justificación por motivos técnicos que ya les he explicado, en el año 1992 y ya posteriores, pues creo que se podía haber subsanado, porque se podía haber tenido el mismo ancho de vía español y las altas velocidades. O sea, no es incompatible, ni mucho menos, dada la tecnología actual, que con el ancho de vía español se hubiesen podido correr a las mismas velocidades que se consiguen hoy día en estos aspectos. Entonces, creo que, por ejemplo, también no les he hablado antes de los diferentes anchos. Otro ancho que es un ancho enorme por la extensión de los países, el ancho de vía ruso. El ancho de vía ruso es de 1.520 milímetros, o sea, no es ni el español ni el internacional. Pero, claro, es enorme la extensión de Rusia, no solo de Rusia, sino de las antiguas repúblicas que formaban la Unión Soviética al descomponerse este sistema, como es Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, todos estos países tienen el ancho de vía ruso. Igualmente que Letonia, Lituania, Estonia, el ancho de vía ruso pues fue inspirado también, en parte, porque algunos ferrocarriles de los Estados Unidos construyeron también ese ancho de vía de 1.520 milímetros, por lo cual en Estados Unidos coexistieron, hasta antes de la Guerra Civil, numerosos ferrocarriles que había de 1435 y de 1520 milímetros. Al producirse la derrota de los Estados del Sur por la Unión en la Guerra Civil 1861-1865, se decretó que había que transformar toda la red al ancho de vía internacional. Y entonces pues se cambió el ancho de vía de los Estados del Sur de 1520 milímetros al ancho de vía internacional. Pero en Rusia, no, en Rusia se ha ido construyendo esto, y en Rusia está la prueba que se han construido coches de un gálibo bastante mayor que el que ha habido en los países europeos, trenes con un tonelaje comparables a los trenes norteamericanos, y este ancho de vía pues ha permitido estas consideraciones. Entonces coexisten esos dos anchos. Por ejemplo, ahora un problema que tienen para sacar mercancías y productos petrolíferos de Rusia a China es que China tiene ferrocarriles de 1.435 milímetros y Rusia de 1.520. Entonces se ha creado un problema difícil de solucionar, sobre todo para grandes tonelajes, para tonelajes gigantescos, como se piensa hacer, dada la posibilidad del mayor comercio que existe hoy día entre Rusia y China, con los llamados BRICS, esos países emergentes, son Brasil, Rusia, India, China. Esto pues exige también unos problemas. O sea, que los anchos de vía distintos han ocasionado problemas. Hombre, problemas también se han ocasionado sobre todo en países como Argentina, donde coexisten los tres, el de 1.672 milímetros, porque no se ha transformado todavía el 1.668, que es el actual de España, pero es una diferencia mínima. Existe el de 1.435 y la vía métrica.
Y entonces por todas partes se encuentran estos problemas, porque ahora, al terminar el ferrocarril o hacerlo Baikal-Amur, que es el segundo transiberiano, en la isla de Sajalín, pues estuvo ocupada por los japoneses durante muchos años. Pero al ser derrotado Japón en la Segunda Guerra Mundial, Rusia se apoderó de esta isla y se encuentran ahora con unos 700 kilómetros de vía métrica que hay que transformarlos urgentemente a marchas forzadas al ancho de vía ruso. O sea, verá que la complicación es grande según los sitios. No podemos resumirlo en cuatro cosas elementales, sino tenemos que estudiar cada sitio según las circunstancias, según las diferencias, según sus antecedentes históricos. Y este problema pues ha sido derivado de... Luego después tenemos otro ancho, que es el ancho de... que se llama ancho del Cabo, porque fue el ancho puesto por los ingleses para sus colonias, la colonia sudafricana, y que se extendió enormemente por encima de la vía métrica en las colonias británicas y holandesas, como es, por ejemplo, Java, Borneo, o después en lo que es la Indochina, lo que es Vietnam, Malasia, Camboya. Ahí se tiene el ancho de vía de 1.067 milímetros. Ferrocarril que en España también ha habido uno con este ancho, que ha sido de las minas de Río Tinto, por la enorme influencia británica que hubo para esas locomotoras. O sea, y el ancho de vía de Japón, con su inmensa, extensísima red, antes de hacerse los trenes de altísima velocidad o de alta velocidad, que fue el primer país del mundo, pues gran parte, la mayor parte de la red japonesa es de ancho métrico, bueno, métrico un poquito más, 1067 milímetros, pero con ancho métrico, y aquí también estamos acostumbrados a velocidades pequeños, hoy día ya no, pero bueno, pues se corre en Japón a 140 kilómetros por hora, en trayecto de vía de 1067 milímetros, lo cual demuestra los avances de la tecnología y las inmensas posibilidades que existen con la tecnología actual, con independencia de los anchos de vía. Después quería comentarles, para después de tantos datos técnicos y para no aburrirles y no ser pesado, quería finalizar con una cosa, un tema algo festivo, que es curioso. Cuando el 16 de mayo de 1863 se inaugura el ferrocarril Madrid-Zaragoza, en ese tren que les he dicho, en el que iba el ministro de Fomento, el ministro de Marina, Sagasta, presidente del Consejo de Ministros después, ese tren salió de Madrid a las 7:30 de la mañana y llegaron a comer a Alhama a la 1:30, y ahí estuvieron parados 3 o 4 horas, después pararon también en Calatayud y llegó a Zaragoza a las 19:30. Pero es curioso el banquete que se les da a las personas asistentes a ese tren, que no me resisto a contárselo, aunque no sea técnico, sino festivo. Es asombroso la capacidad de estas personas. El banquete que se les da es en el salón de lonja del Ayuntamiento de Zaragoza. Se les da primero sopas primavera y de tapioca, con vinos de Sotern. A continuación, entradas con pastelillos rellenos, salmón a la mayonesa, después salmón a la mayonesa, luego filetes de ternera a la jardinera, perdices trufadas, timbal de ave, filetes de pescado a la francesa, guisado a la española, con vinos de Burdeos. Y a continuación sigue, langosta a la tarta, pierna de cordero, pavos trufados, pastel de hígado de pato y jabón a la gelatina. A continuación se sirven varias variedades de quesos variados, gelatina de fresa, helado y vino de champán. Como verá, serían personas de una resistencia física excepcional, porque claro, humanamente pues no hay capacidad, por muy hambriento que pase, aunque sea 15 días sin comer, para tener esa capacidad. Pues esto he pensado últimamente como detalle curioso de la inauguración del ferrocarril de Madrid a Zaragoza. Pues nada más, muchas gracias por su atención y espero que les haya distraído. Gracias.